puedo contestarte. Deja tu mensaje. Ana, ¿dónde estás? ¿Por qué nadie me contesta? Si quieres volver a ver a tu prometido, ve y desentiérralo pronto. Ni se te ocurra llamar a la policía. Tiempo atrás. Joven, yo creo que esto no está bien. Ya vas a empezar. Ya te dije que esto es muy normal. Es lo que hacemos la gente de dinero con la servidumbre. Pero es que la señorita es tan buena conmigo. No te preocupes. Ella no tiene por qué enterarse. Además, yo no pienso dejarla. Ella es una minita de oro. Es mi mejor negocio. No pienso dejarla por una sirvienta como tú. Mi amor, ¿dónde estás? Más te vale que no digas nada. Además, no creo que te crean a ti. ¿Y por qué? Si no es de mi cumpleaños. Ay, mi vida, es que tú siempre has sido un gran apoyo para mí. Desde que murió mi papá, tú siempre has estado pendiente de mis empresas, de los negocios. Por eso, además te tengo una sorpresa extra. ¿Qué cosa? Mira, ya tengo los papeles. Cuando tú y yo seamos esposos, es decir, muy pronto, todas mis empresas y mis negocios también estarán a tu nombre. Te amo tanto, mi amor. Muchas gracias. Señorita, buenas tardes. Anita, por favor, tráeme un vino y dos copas. Tenemos mucho que celebrar. Sí, señorita. Al día siguiente. Me extrañaste, ¿verdad? No. Estoy embarazada. ¿Cómo que embarazada? Yo no puedo ser padre. Tú no me vas a ver la cara. Cristian, yo he estado solamente contigo, con nadie más. Estás loca. Tú para mí solamente eres un juego. ¿Con cuántos más estarías? ¿Sabes qué? Desde ahora te digo, tenemos que deshacernos de ese problema. Yo no voy a hacer eso. Entonces desaparece de mi vista. Tú no vas a arruinar mis planes. ¿Entendiste? No voy a volver, pero necesito lo que te pedí. Aquí tienes. Con esto vas a vivir bien por un tiempo, sin preocupaciones. Tu vino favorito. ¿Un brindis por los viejos tiempos?
Salud. Por no volver a verte nunca más. Muy bien. Adiós. ¿Qué me diste? ¿Qué me hiciste, maldita loca? ¿Estás loco? Estás muerto para mí. Y vas a saber lo que se siente exactamente estar muerto. Ahora que sabes quién es tu prometido, tú decides qué pasará con él. Parece que no vale la pena salvarte, pero yo debo hacer lo correcto. ¡Aquí estoy! ¡Ayúdenme! Mi amor, me salvaste. Mi amor. ¡Suéltame! ¿Qué pasó? Ya lo sé todo, absolutamente todo, lo que hiciste con Ana. Que me querías a mí solo por mi dinero. Mi amor, ¿de qué hablas? Esa mujer está loca, no le creas. Mira de lo que fue capaz de hacer. No le creas nada. Lo peor es que le creo. ¿Qué? Y tengo pruebas. No te vuelvas a acercar a mí. Desde ya, aléjate de mi empresa y de todo, porque te quedaste sin nada. ¿Me escuchaste? ¡Nada! Carolina, no te vayas, Carolina. No me vuelvas a tocar, porque si no, te acuso de robo. Porque estoy segura de que si me pongo a investigar, también voy a encontrar eso. ¡Carolina! ¡Carolina! Un año después. ¿Tú? Sé que soy la última persona que esperaba ver. Pero no podía continuar sin antes devolver algo que no es mío. Es el dinero que me dio su prometido para que desaparezca. Pero me imagino que el dinero era suyo. Tú me demostraste la clase de persona que es ese tipo. Me salvaste de un infierno. De alguna manera te estoy muy agradecida. Toma. Usa este dinero para el futuro de tu hijo, ya que dudo mucho que su padre le dé uno. Gracias. La comida está lista. Hice tu plato favorito. Gracias, mi amor. Vamos. El amor real no daña. El amor real no miente. El amor real es encontrar tu alma gemela y juntos construir un hogar de sueños en el cual la sinceridad y la honestidad priman.